been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. ¿Cómo estamos, familia? A menos de una semana que sea la inauguración de lo que es las fiestas Julias y la feria. Señores, la actualización número 3 de cómo va el campo de la feria. Quédese con nosotros y le voy a mostrar cómo va de avanzado. Tenemos hoy el día martes, estaríamos que el día viernes, el día sábado, se tendría ya prácticamente la inauguración. Señores, así va esto. Quédese con nosotros. Somos Camilo y Josué Delgado, señores, llevándole información que usted necesita ver. Vaya, señores, para los que nos estaban preguntando cómo van las ruedas, señores, así está el campo de la feria hasta este momento, señores. ¿Qué quiere decir? De que ahorita me imagino a mi simple vista, pues llevan quizás como un 10%, señores. Es día martes, pero, vamos a tocar una realidad. Sabemos de que acá en donde está esto, hay como un botadero de basura, pero estoy viendo que han incorporado como algo nuevo, señores, que le han, me imagino, le han puesto eso, que le van a poner láminas, y como que toda la basura se va a concentrar en este solo lugar, señores. Como les digo, esto es lo que, este botadero de basura siempre ha estado acá, pero ahora le vamos a poner como láminas, me imagino yo. Ahora podemos ver de que ya está una de las Chicago, una de las más grandes, pues prácticamente la están armando. No es fácil, créanme, no es fácil, porque el calor y la dificultad para poderlos armar. ¿Cómo nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ahorita vamos a ir a entrevistar a mi amigo Prima Paola, que está ahí. ¿Cómo está? El Maniful. Ah, nombre. Quiero un viaje. ¿En cuánto tiempo va a estar ya esto activado? Ya hoy, ya está. Ah, ok. O sea que para qué días lo tienen ustedes. Más o menos. El 12. Hoy es 12. Ajá. Estamos hablando jueves. Jueves, señores. Estamos hablando que hoy es 12. Dentro de 2 días ya estarían todos, señores. Esto lo es. Están. Ay. ¿Cómo? Señores, yo esta es una de las Chicago más grandes. ¿Qué va a costar esta, brother? A ver, precios no saben, pero miren, señores, ahí está, como ven, ahí están armando y le están poniendo alambres para que no se destrabe todo este volado, señores. Así que todo, aquí las están, pues, para las candelas, para las luces, ok. Bueno, señores, entonces, como le digo, esta es la actualización número 3. ¿Quién es? El rey de la empresa. Entonces, como les digo, se estimulan de que jueves estarían ya prácticamente llevando. Ahorita, ¿nos puedes hallar en YouTube como Camila y Josué Delgado? Camila y Josué Delgado en YouTube. Así que sea parte de los más de 42 mil personas que los van a ver. A un beso en la boca. ¿Lo va a querer ya? Bueno, señor, entonces, como les digo, aquí está. Este es el gusaniex. El gusanito, señores. Y a mi punto de vista, hoy han quedado como, lo que sí no miro son los puestos de dulces, señores. Los puestos de dulces, si no los miro,
Y pues aquí estamos viendo de que poco a poco ya están armando. Y también están también maquinaria de la alcaldía trabajando como para nivelar el terreno. Todo lo que pueda hacer, señores. Vemos que todavía hay camiones allá que faltan que descargar, señores. Algunas cosas faltan aún que descargar. Vemos que ahí está esta atracción que se llama El Vértigo, señores. Y podemos ver también de que pues uno de los predios más grandes que tienen son los carritos choscones. Por allá está el Tagadá. El Tagadá, señores, que va a ser uno de los que más emoción trae en lo que es en estas ferias. Los carritos chocones. Como les digo, soy de Santa Ana y soy la persona que los está actualizando. Y ustedes quieren saber, Josué, ¿cómo van? Ya van a estar. Entonces, aquí están, señores. Aquí están. Estos son los carritos chocones, miren. Ahí están. Ya prácticamente armados, afinando detalles este puesto. Vemos, bueno, aquí tenemos el Tagadá más grande, señores. El Tagadá, aquel que estaba chiquito, pero si ustedes preguntaban, Josué, ¿cuáles ruedas vinieron? Tenemos el Tagadá más grande, señores. Es que es este que está acá. El Tagadá, pero chulada, miren. Este es el Tagadá chulada, grandote, grandote, que lo van a poder ver ustedes, señores. Vemos que aquí están también los helicópteros, que ya van como que agarrando forma también. Vemos allá al final, está como el Alibaba, señores, y el barco que ya lo están empezando a montar. El barco pirata, el galeón, el barco pirata que ya lo están empezando a montar. Así que pues podemos ver de que también en esta parte van a haber más juegos para niños, porque aquí están como más juegos para niños. Miren, todo esto, la estructura, la entrada, o sea, que usted se esperaba en la mera entrada, prácticamente van a estar todas las ruedas, el Twister, señores. Ahí está el Twister, el galeón, señores, el galeón que está formando parte de ese lugar. Buenas, con permiso. Como les digo, ya muchas personas están armando los helicópteros y todo lo demás. Recuerden que también todo esto necesita pues suministro eléctrico, y parte de eso es lo que se está llevando. Ahora, toda la parte para abajo, allá van a haber ruedas también. Van a haber algunos circos, pero prácticamente toda la planada que está aquí va a ser de juegos mecánicos. Toda esta parte que usted va a ver aquí va a ser de juego mecánico. Y ya allá abajo ya se está poniendo comedores, ventas de dulces, y toda esta parte, miren, va a ser como para circos también. O sea, si ustedes me dejan opinar, a mi punto de vista está más grande, porque antes solo se ocupaba esa parte de ahí, toda esta parte de acá no se ocupaba, y ahora sí se va a ocupar, señores. Así que pues usted puede estar seguro de que la diversión como que va a estar garantizada, señores. Todavía tenemos otro gusanito, como les digo, van a ver para los peques varias atracciones de ellos. Me llama mucho la atención este, que es completamente camuflajeado, señores. Y
Según como puedo ver, es un helicóptero, un Black Hawk, señores, que va a estar funcionando. Pero a ver por cómo lo van a, cómo lo van a ubicar para que no tope con las ramas. También, a pesar de que en el otro lugar, aquí tenemos la ventaja que hay árboles. Entonces, digamos, si de pronto usted viene por la tarde, va a encontrar sombra. Va a encontrar sombras en este lugar. Así que este es el avance número 3, señores, de cómo van a estar las ruedas, o cómo van las ruedas aquí, o el campo de la feria. Estamos a 2-3 días, señores, donde ya prácticamente esto va a iniciar. Se está trabajando, pero de manera muy ardua, la remoción de tierra, piedras. Como ven, ahí hay maquinaria de la alcaldía removiendo todo esto. Estas van a ser como las sillas voladoras, señores, también. Así que qué bueno que ya estén las ferias. Créanme, y en el próximo video, si usted no ha visto estos videos, se los voy a dejar. Al final de este video va a estar la miniatura donde le muestro dónde quedó, dónde van a ser el campo de la feria. Porque muchas veces me preguntan, ¿y dónde va a ser? Ya hay un video donde mostramos dónde va a ser. Entonces le vamos a dejar ese video ahí. Ahí se lo voy a dejar, ahí les va a aparecer en las pantallas finales. Y pues, señores, esto es lo que tenemos hasta ahorita. Así tenemos, sí. Vemos que van a haber dos atracciones de Tagadá. Que esta que está enfrente es una de las más grandes, señores. Es una de las más grandes que va a haber. Y pues se va a poner bueno. Y pues los carros chocones que llaman. Lo bueno es de que fíjense que todas las ruedas, como grandes, son más atractivas, van a quedar en la mera entrada. O sea, ya si usted quiere ir más adentro por otras atracciones, pues también van a ver, pero la gran mayoría van a estar en este lugar. Así que estamos a -3 días, señores, de que esto arranque, de que las fiestas julias comiencen. Tenemos el día sábado el desfile del correo, y pues no queda más que esperar y ver cómo se va a ir desarrollando. Queremos ver cómo va a quedar. Recuerde que hay un día donde las prueban y son gratis. Y están de gratis las ruedas. Así que, así que, señores, como les digo, esto es parte de lo que podemos ver. Y recuerden que somos Camilo y Josué Delgado, llevándole información de primera mano para cada uno de ustedes desde el campo de la feria. Cuídese, pásela bien.